Ansioso. No sé si ya vieron el video de los eventos astrológicos del mes de marzo, porque bueno, marzo promete mucho, ¿no? Promete gran crecimiento, gran expansión, Júpiter y el Sol se unen, entonces, bueno, realmente estamos muy, muy ansiosos porque las cosas se den, ansiosos por avanzar. Así es que, pues bueno, este mes de marzo está muy interesante. Les invito a ver el video de los eventos astrológicos de este mes de marzo para que ustedes chequen todo lo que viene en este mes, cómo van a estar los planetas interactuando unos con otros, contándonos ahora sí una fantástica y maravillosa historia. Y también les invito a ver el horóscopo del mes de marzo para cada uno de los signos solares o ascendentes, cómo les va a ir en cuestiones de salud, dinero, amor, cómo van a estar las oportunidades para los signos de tierra, los signos de agua. Pues bueno, véanse este video si eres miembro de la comunidad eh, astrológica VIP. Si no eh, eres miembro de la comunidad astrológica VIP y deseas solamente adquirir el horóscopo para tu signo solar o ascendente de este mes de marzo, también lo puedes adquirir eh, por una módica cantidad. Este lo puedes adquirir, ¿ok? Porque mucha gente me ha dicho es que ¿por qué nada más las personas VIP pueden ver este tipo de información? Entonces por eso si tú no quieres este inscribirte y pues tener acceso a esta comunidad para aprender más y mejor astrología, pues entonces también todo el material está aparte, por si tú quieres adquirir un horóscopo o algún tema de la comunidad VIP aparte, lo puedes adquirir, solamente pedirlo por inbox o al WhatsApp o correo electrónico, ¿ok? Y pues bueno, familia astrológica, ¿cómo tenemos esta semana tan interesante? Vamos para allá. Comenzamos este lunes 28 de febrero, familia astrológica, ya terminando. Este mes es el último día de este mes de febrero. Y pues lo tenemos bastante interesante. Comenzamos este, eh, este día lunes con la luna en acuario. Una luna acuariana, ¿cómo se siente? Pues es una luna... Pensante, inteligente, con oportunidades de comenzar la semana haciendo cosas nuevas, diferentes, salirnos de la rutina, innovar. Es así como tenemos esta luna acuariana haciendo cuadratura a Urano en el signo de Tauro. Entonces, los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, inician la semana con grandes iniciativas, queremos hacer cosas diferentes, queremos salirnos al menos lunes y martes. Un poquito de la rutina. Y pues se vale, ¿no? Se vale sobre todo los signos fijos. Si tú quieres irte a un nuevo restaurante, probar un nuevo método de trabajo, hacer algo diferente en tu casa, pues bueno, lo puedes hacer este lunes y martes. Tenemos también esta luna conjuntando a Mercurio. Entonces es una luna blantina. Queremos. Eh, es así como sentimos este, esta. Este lunes y este martes, como ese golpe de genialidad. Wow, se me ocurrió algo, quiero hacer algo diferente, ando muy creativo. Entonces, si se te ocurren ideas geniales, novedosas, locas, así como que dices, wow, como que esto está muy loco para hacer. No, hazlo, atrévete a hacerlo porque van a ser ideas bastante, bastante provechosas que te van a llevar a otro lugar muy diferente y mejor sobre todo. Y. Eh, la Luna conjuntando a Mercurio, pues es esa chispa de genialidad, ese toque divertido, hacer las cosas totalmente fuera de la norma. Y la luna también se une a Saturno en Acuario ya en la tarde, entonces ya en la tarde como que estamos un poquito más solemnes, más tranquilos, más serenos, más conscientes de las cosas, ¿no? Y por supuesto también es un día para reunirnos en equipo y, y formular un compromiso grupal. Hasta dónde puedo colaborar yo con este equipo, pues lo podemos hacer este lunes, ¿ok? Y pues bueno, vamos hacia el martes, primero de marzo, familia astrológica.